Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El que tenga sed, que venga a beber de balde el agua de la vida. Yeah.
Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros que somos testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Corre.
Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En esto conocerán todos que soy. Discípulos míos, ¿qué queréis para mi vida? Unos con otros, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos la fuerza y salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Que nos libra de nuestros
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina del cielo, alégrate. Que Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración de las 9 de la mañana. En particular, damos la bienvenida a la peregrinación número 19 de la familia Capistrán y a todos aquellos que a través de la televisión siguen esta celebración. Preparémonos adecuadamente para estos sagrados misterios, pidiéndole a Dios que nos manifieste su misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Oh.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud de nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo, que decía: esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellos como su Dios,
y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni pena, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo: ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Toda despedida, hermanos y hermanas, es triste. Este domingo y el próximo, los más cercanos a la fiesta de la Ascensión del Señor, consideraremos los discursos de despedida del Señor en la última cena en el Evangelio según San Juan. Hoy consideramos la primera parte de este discurso
Y por muy doloroso que resulte, siempre es mejor despedirse de las personas cuando ya no se les volverá a ver. Es mejor despedirse que no despedirse. Por este motivo, Jesús habla abiertamente de que su partida es inminente. Por supuesto que hay varias formas posibles de interpretar la pasión y muerte del Señor. La más superficial y evidente era verlo como algo terrible e indeseable, fuente de frustración y miedos. Pero el Señor Jesús va hacia una interpretación poco evidente, mucho más profunda, que mira su pasión y muerte como designio del Padre. Un acontecimiento de salvación para toda la humanidad y sobre todo como un acontecimiento que serviría para revelar a los discípulos la verdadera identidad del Señor Jesús como Hijo eterno del Padre y para el perdón de los pecados. Partiendo de este punto de vista de Jesús, de esta interpretación no tan evidente, el Señor Jesús es quien tiene, es que tienen cabida dos temas, el de la fe y el del amor. De acuerdo a lo que dice Jesús en su discurso de hoy, afrontar la muerte con fe no es minimizar o falsear la dureza de la muerte. A donde yo voy, ustedes no podrán seguirme, les dijo a los judíos tiempo antes y lo vuelve a repetir en la última cena. Se trata de una separación radical, durísima, pero nos ayuda a erradicar el fatalismo. Gracias a la virtud de la fe, entendemos que se trata de un acontecimiento que tiene un sentido y también una limitación. El sentido consiste en que morir creyendo en Cristo es pasar de este mundo a la presencia del Padre. Si le creemos a Cristo, de eso se trata, pasar de este mundo a la presencia del Padre. La limitación es que se trata de algo irremediable, no hay vuelta atrás, se muere solo una vez. Pero por nuestra fe en Cristo creemos que no es una aniquilación, sino que es necesario morir para resucitar. El tema del amor complementa el discurso de Jesús. Jesús y sus discípulos están unidos por la amistad. La separación duele. Por eso, como una forma de evocar la presencia del Señor Jesús, el amor genera una forma misteriosa de presencia. Por eso les manda que se amen como Él los ha amado. En este momento me gustaría recordar lo que dijera en su momento el Papa San Juan Pablo II en esta misma basílica la última vez que nos visitó. Nos dijo: me voy, pero no me voy. Me voy, pero me quedo. No dudamos de que su amor a Dios y a la Santísima Virgen era pleno. Su lema era: todo tuyo. Pero ese amor hizo que nos amara a la manera en que Dios nos amó. La revolución de la ternura característica del amor de Dios, testimoniado por la Virgen María, encontró un eco muy claro en el Santo Padre. Irse era necesario, pero por la dinámica del amor, el quedarse también es una realidad, aunque misteriosa. Hemos de aprender de Jesús y de María que el estilo de vida y en concreto el estilo de vivir en amor no solamente es un distintivo, sino también un eco, una evocación que atrae la presencia misteriosa del Señor. Para concluir, en este domingo quinto de Pascua, les invito a que hagamos caso al Señor, creer y amar al Señor, creer y amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, como Él nos amó, es la forma concreta
de permitir que su presencia misteriosa sea efectiva y poderosa entre nosotros. Amén. Como lo hacemos durante toda la Cuaresma y la Pascua, vamos a recitar la versión del Credo de los Apóstoles, la versión breve del Credo. Lo haremos lentamente para que todos lo podamos hacer juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de todo el mundo. A cada petición digamos con fe: Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, oremos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, oremos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, saque lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, oremos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, oremos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la peregrinación número 19 de la familia Capistrán, oremos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, Francisco Peláez Domínguez, María Teresa Gómez Delgado, Marco Mauricio, Héctor Cantero y Aurelio Alfonso García Cebadúa, para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos. Jesucristo, buen pastor, escúchanos. Dios nuestro, que en tu Hijo Jesucristo has hecho que todo sea nuevo, escucha nuestra oración y haz que asumamos como distintivo de nuestra vida el mandamiento del amor, y que te amemos a ti y a los hermanos como tú nos has amado, para que el mundo te conozca a ti y a tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Oh,
Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al impartir la bendición a todos ustedes, hermanos, lo hago de manera especial y muy cariñosa a todos aquellos niños que son presentados en acción de gracias a la Virgen Santísima y a Dios por el don de la vida. También lo hago pensando especialmente en los hermanos y hermanas enfermos y ancianos que vienen ante la Santísima Virgen implorando consuelo y salud. Y a todos aquellos que más necesitan la presencia amorosa de la Santísima Virgen María y de Dios en su corazón. El Señor esté con todos ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.